Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Good evening. My name is Patricia de Moran, and I will be your facilitator in these 2 weeks that are pending to complete the Basic One course. Mi nombre es Patricia de Moran, y voy a ser su facilitadora, ¿verdad? En estas 2 semanas que faltan del curso, ¿verdad? It's a privilege to be here with you. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Vamos a iniciar con un poquito de Spanglish, ¿verdad? Español-inglés. So you don't worry if I speak a lot of English. If you don't understand something, you just raise your hand and say, teacher, I don't have that clear, o no lo comprendí. Can you repeat that again? ¿Lo puede repetir de nuevo? Or can you say that in Spanish, please? ¿Puede decirlo en español, por favor? Y entonces con gusto yo puedo apoyar, ¿verdad? Para que todos estemos en la misma sintonía. Okay, I think that most of you already finished section 3, right? Pienso que ya la mayoría de ustedes completó la sección 3, ¿verdad? Y lo que sería la evaluación de medio periodo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo les está yendo en la plataforma? A ver, ¿qué me comparten? Alguien que me cuente cómo les está yendo en la plataforma para tener idea cómo van. Sí, adelante, Jorge. Sí. Pues yo le he sentido bien amigable, me gusta, ¿no? Bien, lo hace a uno tratar de investigar más y aprender un poquito sobre cierto vocabulario que cuesta, ¿verdad? Pronunciarlo. Eso. Ok, excelente. ¿Y hasta qué sección van ahorita, Jorge? Por ejemplo, ¿usted en qué parte va ya? Voy a empezar la sección 4. Muy bien, excelente. La 4.0. 4.0, ahí hasta ahí estamos, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto. Primeramente quiero ponerme a su disposición si hay alguien que todavía tiene dudas, consultas, preguntas sobre el midterm exam, sobre el examen de medio periodo, pues decirles que estoy a las órdenes, ¿verdad? Con mucho gusto yo puedo apoyarles, auxiliarles con alguna respuesta que les haga falta. Y también, ¿verdad? Si acaso tuvieran algún leve retraso con alguna de las knowledge check o secciones de chequeo del conocimiento anteriores, también, ¿verdad? La idea es que a este punto todos estemos ya iniciando lo que sería la sección 4, section number 4, ¿verdad? Ok, so that's how we are going to start. Así es como vamos a comenzar. Lesson 4.0 objective says, in this class you will learn vocabulary about clothes, particularly clothes which you wear for work and leisure, okay? Entonces, aquí vamos a estar aprendiendo todo el vocabulario, ¿verdad? De lo que es, en este caso, el vestuario. Se dice clothes, ¿verdad? La ropa. Vamos a aprender acerca de dos verbos, ¿verdad? El verbo put on, que es ponerse, ¿verdad? Vestirse, ponerse una prenda. Y wear es llevar puesto, ¿verdad? Normalmente en español nosotros utilizamos use, usar, ¿verdad? Estoy usando, por ejemplo, yo les puedo decir, estoy usando mi blusa floreada. Pero en inglés no se dice using cuando nos referimos a ropa, ¿verdad? Sino que se dice wear, llevar puesto, ¿verdad? Y a la acción de ponerme la prenda, ¿verdad? Se dice put on. Entonces vamos a hablar acerca de esos verbos, de ese vocabulario, ¿verdad? Felicitarles porque ya están a la mitad prácticamente del curso. You are on a half. So you are almost ready to finish the basic one. Okay, in the platform, you have this video about vocabulary, okay? En la plataforma tenemos este video acerca de vocabulario, so you can go and check, ¿verdad? Pueden ir y chequear. And later, you have the 4.2 lesson objective that says in this class you will learn colors and how this topic is used in real life settings. Clothes is very related with colors, okay? Cuando hablamos de ropa, ¿verdad? Usualmente también hablamos de colores, ¿verdad? Porque los colores, obviamente el tema ropa está relacionado a colores. Entonces ahí lo vinculamos.
So you have colors and it's a disaster conversation. So this is a conversation between two ladies, right? So they are sharing the washer machine, and they have an accident and they combine the blue with the light blue and the blue with the white, and it becomes light blue, ¿verdad? Ahí tenemos una conversación entre dos personas que están compartiendo. A ver. Ok. Aquí estamos. Perdón, aquí está. Aquí solo vamos a decir welcome. This is your class. Ok, estamos en el chat ahorita. Creo que me ven diferente. Se cambió de teacher. Ok. Entonces, this is a conversation between two ladies, right? Estas dos chicas están sharing the washer machine. Ellas estaban compartiendo la lavadora. And they had an accident with the blue cloth and the white cloth. And it becomes like blue, ok? Entonces, then... this is the conversation about. So they start discussing about that. So you can play the video and watch it, and you can listen and listen again and again until you get the right pronunciation. ¿Para qué nos sirven esos videos? Para que usted pueda mejorar su pronunciación, ¿verdad? Y su listening. Recuerda que in English we have four basic skills: listening, speaking, writing and reading, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el listening? Bueno, el listening lo hacemos a través de escuchar esos videos. When your teacher speaks in English, like now, like today, cuando su maestro o maestra habla en inglés, ¿verdad? Por eso es que la clase mayormente es en inglés, pero tratamos de hacer algunos espacios en español para que se comprendan las ideas. Then you watch these videos and then you can replicate the pronunciation, repeat, repeat, and repeat that again until you get the right pronunciation, okay? Durante el curso, usted puede repetir muchas veces ese video, repetir la pronunciación muchas, muchas veces, ¿verdad? Hasta que usted logre la pronunciación correcta de ciertas palabras que le pueden resultar difíciles al principio, okay? So, for tomorrow, we are going to continue with the 4.4 lesson objective, okay? So, we are going to stop here. And I'm going to share the presentation that I have for you tonight. Probablemente ustedes tengan una pequeñísima diferencia, tal vez metodológica en las clases. Les comento cómo procuramos trabajar. Al inicio, como ustedes ya vieron, ¿verdad? Tenemos una connection with the topic, with the platform. Hacemos una conexión del tema con la plataforma. Y luego tenemos lo que es una presentation, additional materials. Esta es una presentación adicional, ¿verdad? Un material adicional que yo traigo, which is closely related with the platform. Está completamente relacionado con la plataforma. So we have the explanation before. And after the explanation, I have a participative session where you go to the breakout rooms and you practice with your classmates, ¿no? Después de la presentación hacemos una clase muy participativa en donde vamos a los pequeños salones y usted interactúa con sus compañeros. Remember that this is a speaking practice for you, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que practicar todo lo que podamos. Esta es su oportunidad de practicar hablando. So tonight, because it's my first time with you, I speak a lot. Así que ahora, como es mi primera clase con ustedes, ¿verdad? He hablado mucho yo, but mostly you speak more than I do. Mayormente ustedes hablan más de lo que yo hablo, ¿verdad? For you to practice. And later, after the practice, we come back to the plenary session and then we share, ¿verdad? Después que completamos las prácticas, regresamos al salón principal, to the main room. Y en el main room lo que hacemos básicamente es compartir lo que hicimos en los breakout rooms, ¿verdad? Compartimos lo que hacemos en los salones pequeños and we call it plenary session. Y lo llamamos la sesión plenaria. And we have volunteer groups and volunteer participants to share what you did in your room, in your small group. Y ahí compartimos, ¿verdad? Lo que hicimos en los pequeños grupos. Okay, so that's my
explanation, excuse me. So now we are going to start. Okay, this is the vocabulary. I would like to ask you to mute yourself, to mute your mic, but please repeat after me. Para efectos de no generar distracción, les voy a pedir que pongan su micrófono en silencio, pero que repitan ahí en sus casitas después de mí, ¿verdad? Because that's the way you can improve your pronunciation. Okay, suit. This is a suit, okay? And the suit, excuse me, is a blazer and a skirt, okay? So it's a suit, no sweet, ¿verdad? Porque sweet es dulce. Este es suit, con U, suit. We have here a V-neck t-shirt, V-neck t-shirt. ¿Por qué se le dice V-neck t-shirt? Porque es camiseta de cuello en V, ¿verdad? V-neck. Button-down t-shirt, una camisa de botones hacia abajo. Button-down t-shirt. Blouse, short, jacket, cargo pants, short sleeve, baseball t-shirt, pants, top tank, jeans skirt, evening gown, hoodie jacket, ruffle skirt, short sleeve shirt, shirt, jeans, or short, jeans short, ¿verdad? Cargo pants, I already said, baseball t-shirt, polo t-shirt, jeans, sweatpants, shorts, long sleeve t-shirt, running shoes, t-shirt, hiking boots, pumps or heels, pants or trousers, they are the same, crop jeans, bikini, bathing suit, de nuevo, ¿verdad? Suit or swimsuit, cam shirt, vean la diferencia entre shirt y blouse, ¿verdad? Diferente, blouse and shirt. Okay, so this is for women's. If you see here, women's, ¿verdad? Recuerde que women es un noun, un sustantivo que tiene un plural irregular. Cuando yo digo women, me estoy refiriendo a mujeres, plural. Y cuando yo ubico este apóstrofe acá y la S, estoy diciendo la ropa de las mujeres. Women's clothing. ¿Verdad? No es que sea plural, sino que estoy utilizando un posesivo. En la próxima clase vamos a ver los posesivos, pero los voy introduciendo. Women's clothing. Si solo me refiriera a una sola mujer, esta E es una A y dijera woman, ¿verdad? Como Wonder Woman, la mujer maravilla. Pero aquí estamos hablando de women's clothing. Ok, now we go with men's clothing. Es lo mismo, ¿verdad? Un solo hombre es man, singular. Pero aquí estoy hablando de la ropa de los hombres, men's clothing. Y aquí tenemos un posesivo para que diga la ropa de los hombres. Ok, sweater, suit, shorts, sleeveless shirt. Why sleeveless? ¿Por qué sleeveless? Porque no tiene manga, pero es sin manga. Sleeveless, sin manga. Trench coat, cardigan, vest, bathrobe, jeans. Shirt, singlet, jacket, long sleeve top, cargo pants, gloves, business shoes, sport shoes. Vea que lo que nosotros les decimos tenis en realidad son sport shoes. Y los otros, los formales, son business shoes. Polo shirt, swimsuit, flip-flops, cap, bow tie, jumper, blazer. Okay, very good. So, again, here we have the verbs, okay? As I said before, at the beginning of the class, we are going to study the verb wearing. Como les dije al inicio de la clase, vamos a trabajar con el verbo wear. Su forma base es wear y significa llevar puesto, ¿verdad? Y cuando yo digo, today I am wearing, estoy diciendo, este día o ahora yo llevo puesto, ¿verdad? O estoy usando, pero se dice wearing, no using, como les decía. So I can say, today I am wearing my glasses, I am wearing my headphones, and I am wearing my flowerish blouse. ¿Ok? A la acción de ponerme la ropa se llama put on my dress, for example.
So for example, here it says fill in the missing letters. Vamos a rellenar, ¿verdad? Con los significados que hacen falta. For example, in the morning I put on my clothes. I put on my. A ver, alguien que me diga qué palabra cree que está escondida ahí. Dress. My dress. Very good. Excellent. Excellent. Thank you. Okay. When she goes out, she puts on, aunque podemos decir she puts on, unimos esa S con la O y puts on. Hair. Veamos. Podría ser her cap, ¿verdad? Su gorro, su gorra, ¿cierto? When he goes to bed, he puts on his pajama, right? O pajama, ¿verdad? Pijama, ok. They go dancing. They put on their shoes. Ajá, because maybe you cannot dance with no shoes, right? So you need some shoes in order to dance well. Para bailar bien necesitamos tener zapatos adecuados, ¿verdad? Okay. Mom said, put on your before you go outside. Vea, parece que está frío afuera, ¿verdad? Entonces, maybe gloves, ¿verdad? Gloves. Su mamá dijo, mom said, yes, right. Mom said, put on your gloves before you go outside. Póngase los guantes antes que salga, ¿verdad? Okay, very good. So, today we are going to practice, okay? So, let's practice a conversation. It says, hello, how are you today? I'm just fine, thank you. What are you wearing today? Today, I am wearing my short sleeves red blues. I'm wearing my blue pants, sandals, headphones, earrings, new watch, and my new brown shoes. And you, what are you wearing today? Okay, so I would like to ask you to please take a picture. Le voy a pedir que por favor tomemos una imagen. I will take a picture too. Voy a tomar yo también la imagen y se la voy a enviar, ¿verdad? A través del grupo de WhatsApp. Ahí estamos, ¿verdad? Excelente. Y voy a mandarles también una imagen de los dibujitos, ¿verdad? De los women's clothing. Si ustedes quieren, pueden también tomar una fotografía, ¿verdad? Para que puedan tener vocabulario para hacer este ejercicio, ¿verdad? Esa es la idea. Ok, so I'm sharing with you now. Se los estoy compartiendo en este momento. And I'm going to share with you also the next. Vamos a compartir la siguiente, que sería men's clothing. Okay, la ropa de los hombres. Okay, so you can have some vocabulary in order to discuss with your classmates. Así usted tiene vocabulario para poder conversar con sus compañeros y compañeras. So, what I will ask you is to please participate. Le voy a pedir que por favor participemos, ¿verdad? En los grupos, no importa. No matter if you don't pronounce exactly as it is, remember that you're learning. No importa si usted no pronuncia de la manera perfecta o adecuadamente, recuerde que estamos aprendiendo todo, ¿verdad? So, we are a community of practice. Somos una comunidad de aprendizaje. And if you pronounce better than your classmate, you can help. Si usted pronuncia mejor que su compañero, usted puede ayudar. And if you don't pronounce exactly, you don't worry because all of us are learning. Y si usted no pronuncia perfecto, no se preocupe que aquí vamos a aprender en todos. Okay? So, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas acerca de lo que vamos a hacer en este momento? No. No, okay, excellent. So I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir. Okay, new share. Okay, vamos a ver.
Quiero dejar de compartirles, chicos, pero por alguna razón no encuentro. Ahí está. Ahí está. Ok. So let me create the room. Let's create the rooms. Vamos a crear los salones. Como ustedes saben, ¿verdad? Se crean automáticamente. And the idea is that you can interact with each other in different groups, different days. La idea de crearlos así, ¿verdad? Es para que usted pueda interactuar con otros compañeros, ¿verdad? Todos los días es un grupo nuevo. So that way you reach to know each other, ¿verdad? De esa manera usted alcanza a conocer unos a otros. So please join when you receive the invitation. Por favor, unámonos. Los salones ya han sido abiertos. So please join. And you will be three. So you will be able to practice the conversation with your classmates. Very good. Hello, Elizabeth. Do you have a problem joining the group? Buenas noches, Elizabeth. ¿Tiene alguna dificultad conectándose al grupo? Si es así, me lo hace saber, ¿verdad? No hay problema. Hello, Judith. How are you today? Good night, buenas noches. Good evening, Judith. My name is Patricia de Morán, and I will be your facilitator these 2 weeks, okay? Voy a estar apoyándole, ¿verdad?, con la facilitación estas 2 semanas. So, today we are doing an breakout room exercise, a conversation exercise. So, I would like to invite you to a breakout room. Estamos en un ejercicio de conversación en grupo, ¿verdad?, y me gustaría invitarla a uno de los grupos de clase. Le voy a enviar la invitación. Okay. Vamos a ver. Por ahí le tiene que haber llegado ya y solo hay que darle join o unirse, ¿verdad? Okay. Okay, Elizabeth, if you have problems joining the group, don't worry. You can stay here in the main room. I will be around checking the other group's work so you can practice by yourself if you have a difficulty joining the groups. Si tiene dificultades para unirse al grupo, Elizabeth, puede quedarse aquí en el salón principal. Yo voy a estar yendo y viniendo porque voy a estar supervisando el trabajo de los equipos, ¿verdad? Pero estoy a la orden si tiene alguna duda o consulta. Hello. Sí. How are Hello. You? How is it going? Oh. ¿Cómo les está yendo? Vamos a ver. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntitas? Estamos perdidos. Sí, estamos un poquito perdidos porque, bueno, yo acabo de entrar hace como unos 5, 10 minutos quizás a la clase. Vaya, no se preocupen. Porque viene tarde, entonces no logramos entender mucho. Ahorita les explico. Vaya. Estamos introduciendo un nuevo tema que se llama clothes, ¿verdad? Ropa. Vamos a hablar de ropa, clothes and colors, ropa y colores, ¿verdad? I sent you 2 images to the WhatsApp group. Les envié 2 imágenes al grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿Están todos en el grupo de WhatsApp? No, en mi caso no. En su caso no. A ver. En el correo de unión al grupo tuvo que haberle llegado, una invitación para unirse a un grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero por ahora no se preocupe, vamos a hacer algo. Yo les voy a compartir mi pantalla. Les pedí, ¿verdad?, en la clase que pudieran tomar una imagen, pero como me comenta que acaba de entrar, no hay problema. Les voy a compartir en este momento para que usted le pueda tomar una imagen. Ok, lo vamos a poner en modo presentación. Vaya, Sharon, si me ayudan a tomar una fotografía, ya le digo, a esta, donde dice Women's Clothing. Ok. Ajá, y me avisa cuando ya la tenga.
o un screenshot, ¿verdad? Voy a ocultarme uh-huh. yo para que puedan ver. Ahí está. Vale, tómenle el screenshot. Ya. Yeah. Ok, pasamos a la siguiente. Perdón, excuse me. Ahí, men's clothing. Otro screenshot. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora vamos al tercer screenshot, que es esa conversación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yeah. Vamos a practicar esa conversación. Como ustedes son tres, en una ocasión uno va a ser A y el otro va a ser B, y va a haber uno de ustedes que se va a repetir, ¿verdad? Ustedes me dirán, teacher, ¿y por qué no pone parejas mejor en lugar de tríos? Les voy a comentar por qué. A veces el internet falla y a veces uno de los miembros está intermitente, que entra y sale. Entonces la idea es que al menos hayan dos que logren finalizar la práctica. Pero si hay tres, pues eso es más que maravilloso. Y uno comienza siendo A, luego el otro es B, y si hay dos, pues cambiamos de roles para que luego el uno sea A y el otro sea B, pero si son tres, entonces hay un compañero que voluntariamente hace la conversación dos veces, porque en una vez es A y en otra vez es B. No sé si me doy a entender. Entendido. Sí. Ok, sí. Perfecto. Entonces, para esta actividad tenemos 5 minutos, es decir, que a las 8:31 más o menos, yo les voy a llamar para que regresemos a la plenaria y algunos grupos de manera voluntaria van a perform, van a presentar la conversación, ¿verdad? Uno o dos grupos. ¿Ok? ¿Is it okay? Sí, ¿estamos bien? Ok, perfecto. So I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir porque estoy en todos los grupos, ¿sí? Entonces, pero ya ustedes pueden compartir sus pantallas. See you later. See you in 5 minutes. Ahorita voy a comenzar ya de nuevo, les he dicho. Ya le van a preguntar si chiles. Pero no está. Se nos acaba. Hello, is everything okay here? No sé. Hola, buenas noches. Okay. I'm just asking if you have questions, Jacob and Xiomara. Solo quiero saber si está todo bien o si tienen preguntas. En camisa manga larga, andaba buscando acá. Ah, ese es el long sleeve shirt. Long, largo, sleeve, la manga, luego shirt, camisa. Ah. Long sleeve. Ajá, es que está aquí, pero solo shirt. Ajá, es long sleeve, en el de mujer creo que aparece, dice long sleeve shirt, es lo mismo. Ah. Ajá. Ándale. Sí. Okay. Okay, we are going to have 5 minutes for the activity and then we will come back to the plenary session. Vamos a tener 5 minutos para la actividad y después retornamos, ¿verdad? Al salón principal. Okay, no more questions? Sí. ¿No hay más preguntas? No. Okay, excellent. See you in a minute. Okay. Ajá, parecido. Hello. ¿Cuál? El verde, tipo el turquesa. Hello, Salvador. Hello, Jonathan. Hello, Giovanni. Is everything okay here? Do you have questions so far? ¿Estamos bien o tenemos preguntas por acá? Sí, solamente que estamos pues teniendo dificultad con algunas pronunciaciones o viendo la diferencia de algunas vestimentas que hay para hombre. Ah, ok, perfecto. ¿Les puedo ayudar con alguna puntualmente? Por ejemplo, el suit. Ajá. Con el blazer. ¿Cuál es la diferencia o cómo podríamos diferenciarlo prácticamente? El suit es un traje completo. El suit, en el caso de la mujer, el suit es una jacket, ¿verdad? Como una chaqueta y una skirt, una falda. Y el suit, en el caso del hombre, es un traje completo, que sería como el blazer, plus the formal pants, más los pantalones normales. Yeah. Pero cuando solo tengo una pieza, es un blazer. Ah, ok. Ajá, yeah. Ok. Entonces estamos equivocados. Don't worry, you don't worry, ok.
Okay, see you in a minute. Los veo unos minutitos. Nos quedan más o menos 3-4 minutos, ¿ok? See you. Bye. Okay. Bye. Vaya. Hello, hello, Felicita, Jorge, and Nelson. Is everything okay here? Do you have questions so far? ¿Todo bien? ¿Tenemos preguntas? Todo bien. Todo bien. Ok, I like it. Lo que está costando un poco son el vocabulario. I know, but don't worry. Do you have questions about pronunciation? ¿Tenemos preguntas acerca de la pronunciación que les pueda ayudar? No. Sleeve blouse se dice. Sí, sleeve blouse. Y quiero ver. Pero sería blusa de manga, ¿verdad? Blouse, ajá. Y blouse es correcta la pronunciación o. A ver, tenemos. Decir blusa. Es que es normalmente es blouse, ¿verdad? Pero a veces hay una pequeña diferencia entre British y American. Vamos a ponerlo acá. Para que lo escuchemos de otra voz que no sea la mía. Yo le digo blows y así se escucha, pero vamos a ver. Vamos a poner una y le vamos a dar todo el volumen. Ok. Para que ustedes lo oigan. Ay, creo que no lo alcanzan a escuchar. Ahí está. Blouse. ¿Me escuchan? Blouse. Sí. Blouse. 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 Es como una O, blouse. Blouse. Es que es como una OA, blouse. 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 Así. Blouse. 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 Escuchemos de nuevo. Blouse. Es que usted me dice blow. Se oye casi blouse, pero es como una A, blouse. Como bla, blouse. Bla. Blouse. Blouse. Ajá, blouse. Bla, bla. Sí, escuchemos esto. Blouse. 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 Ahí está. Blouse. Okay. Blouse. Ajá, entonces se lee como blouse, pero en realidad es bla, blouse. 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 Sí, sí. Okay. Confirmado, ¿verdad? Ok, excellent. Any extra question? ¿Preguntas adicionales? El put on es únicamente cuando andas puesto algo uno. No, ese es wear. Algo. Por ejemplo, ahorita solo estamos practicando wearing. Luego vamos a trabajar con put on, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo today I am wearing, por ejemplo, usted puede decir today I am wearing my red cap. Usted lo que está diciendo es ahora yo traigo puesta mi gorra roja. Roja. Entonces, wearing. El wearing sería el momento que anda en el momento. Cuando lo está usando, que lo lleva puesto. El purón es cuando, digamos, usted tiene la gorra puesta ahí sobre la mesa, on the table, y usted la agarra. Cuando usted escoge, entonces, sería. Cuando usted, el acto de ponérselo, eso es purón. Por ejemplo, usted dice, I'm gonna put on, or I'm going to put on my cap. Entonces, eso es purón, el acto de ponérselo. Pero cuando ya la tiene puesta, usted está wearing your cap. Wearing, ah, okay. Sí. Okay. Yes. Excellent. No more questions? ¿No hay más preguntas? No. Ok, I see you in a minute. Lo veo en un par de minutitos. Voy a otro grupo, ¿ok? Ok. Okay. Excellent. Hello, hello. Hello. Hi, hello, Henry. How are you today? Is everything okay here in this group? ¿Todo bien por acá? Did you finish? Sí. About to finish? Yes. Okay, excellent. I'll call you in a minute, okay? I'm sorry that I come in another groups, but fortunately you are okay. Me disculpo por llegar hasta ahorita porque estaba en otro grupo, ¿verdad? Pero me alegro que ya estén avanzaditos. Sin embargo, si tienen preguntas, a la orden. ¿Todo bien?
Yo sí quería preguntarle. Adelante, Henry. Sí, perdón. Gracias. Pero permítame, se lo voy a buscar. No me acuerdo en qué imagen. Hay una palabra que no la comprende, entonces quería preguntarle la pronunciación. Pero uh-huh. Ya le digo si tiene el espacio, permítame. Sí. Donde dice... más o menos dice sleeveless shirt. Sleeveless shirt. Es como... sleeveless. Quiero ver cuál está haciendo. Esa. Exacto. Okay. Sleeveless shirt es camisa sin manga. Porque el sleeve es manga, pero cuando dice less es sin. Sleeveless shirt. Camisa sin manga. Como una camiseta, ¿verdad? De lo que nosotros llamamos camiseta, pero que no tiene un centro, diríamos. Eso es un sleeveless shirt. Sí. Ajá. Ok. Muchas gracias. See you in a minute. You're welcome. Los veo en un minutito. Ok. Hello, sí, Kate. Hello, Marvel, Antonio, and Elías y Erika. And Erika. How is your practice? Did you finish? Do you have questions so far? ¿Cómo va la práctica? Fine. Hemos logrado por lo menos identificar que andamos puestos. Ok, excellent. I am wearing t-shirt pink, short, flip-flops. Excellent. Solamente que vamos a poner primero el color. Más adelante vamos a aprender eso, ¿ok? En español decimos la camisa blanca, pero en inglés es al revés, the white shirt. Entonces decimos the pink top, el top rosado, ¿verdad? The pink top. Oh. Excellent. Like to hear that. Me encanta. Ok, I'll call you back in a minute. Lo llamo ya en un minutito a la plenaria, ¿verdad? Ok. Excellent. See you. Okay, hello, sigamos. Regina, okay, how are you here? Hello, Yvette, Francis Santa María y Francisco Morales. How is it going? ¿Cómo vamos? Yeah. Aprendiendo aquí los vocabulario de la. Excellent. Did you finish? Were you able to complete saying what are you wearing today? ¿Cada uno pudo decir lo que está llevando puesto este día? ¿Cómo anda vestido? ¿Sí? ¿Yes? Yo con pijama. Nice. I love pijama. I am yo. Pijama. Okay. It's so delicious to wear pajamas. Okay, Francisco, and you, what about you? Okay. Excellent. Ok, I'll call you back now. Le llamo ahora en un minuto para que nos pongamos de acuerdo en la plenaria y hagamos un par de participaciones antes de seguir con el tema. Ok. Okay. Okay. Hello, welcome back. Okay, let's wait for a minute for people to join us. Vamos a esperar un minutito para que más personas se vayan agregando. Okay, welcome back. I like to hear you practicing in the breakout room, in the small rooms with your classmates. Okay, I would like to know now who would like to start, who would like to practice, who would like to show to the class what you did. Me gustaría comenzar ahora preguntando a qué equipo le gustaría compartir con la clase. I just need like two volunteer teams. This time, esta vez necesito dos voluntarios. Next time, in the next exercise, I will need two more, okay? En el siguiente ejercicio vamos a necesitar otros dos equipos. So, who would like to start?
Vamos a ver. Sí, Salvador. Ok, Salvador, please, go ahead. Adelante. Salvador and team, the mic is yours. Salvador y equipo, el micrófono es de ustedes. Ok. Hello, Jonathan. How are you today? I am just fine, thank you. What are you wearing today, Jonathan? Today I am wearing gloves, sport sheet, jacket, cargo pants, cap. Anyway. Okay. Jonathan, in your case is shirt or t-shirt, ¿verdad? Ah, okay. Sí, en lugar de blouse. Estaba hablando con otro grupo que se como se escribe así, uno tiende a decir blouse, pero en realidad es bla, bla, blouse. Ah, okay. Esa A se vuelve como una A, esa O, perdón, se vuelve como una A, blouse. Y les blouse. Y les puse para que me creyeran, ¿verdad? Y les puse aquí una pronunciación adicional a la mía y escuchen. Blouse. ¿Escuchan? Blouse. 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 Es con A, ¿verdad? Blouse, blouse. Blouse. Ok, entonces estamos todos en sintonía. Perfecto. Ok, thank you. I like that. So ahora continuemos la conversación. And you, what are you wearing today? I'm wearing t-shirts, shorts, sport shoes, and gloves. Sería t-shirt. T-shirt. T-shirt or shirt, ¿verdad? Porque solo en el caso de las chicas, esto es una blouse. ¿Sí? Para los caballeros es una shirt o t-shirt. O sea, blusa, femenino, y camisa, masculino. Aunque las mujeres también usamos camisa. Pero usualmente la blouse es más relacionada a la prenda femenina, ¿verdad? Sí. Okay, excellent, thank you. Okay, who would like to continue? Thank you, Salvador and Henry. Okay, team number two, equipo voluntario número dos. Me, teacher. Okay, Victor, please. Mic is yours and your team. Con Karen, creo que. Okay, Karen, are you there, my dear? Hola, hello. Bueno, hello. Hello, how are you? How are you? Primero, bueno. Comienza usted. Hello, how are you? Okay. Hello, how are you today? I am just fine. Thank you. What are you wearing today? Today I am wearing my short sleeve red shirt. I am wearing my blue pants, sandals, headphones, earrings, and new watch, and my new brown shoes. Now you ask her, okay? Pregúntele. A ella, ¿verdad? En ese caso. Sí. And what are you wearing? You? What are you wearing today? I'm wearing my blouse, jacket, short, shirt, polo shirt, jeans. Okay. Okay. Excellent. So, who continues? ¿Quién? ¿Había alguien más en el equipo? Me. Okay, please. Now, Karen, would you like to ask him? Karen, ¿le puede preguntar a él? ¿Al compañero? ¿Quiere ver quién es el compañero? And you... Encontré estos resultados. And you, what are you wearing today? What are you wearing today? Mm-hmm. Today, I am wearing my short sleeve. T-shirt. I am wearing my blue pants, sandal, headphones, new blue shoes. Okay, excellent. Okay, so
wearing, ¿verdad? Para todas es wearing, ¿ok? What are you wearing today? Ok, excellent, thank you. Ok, thank you, teams. Now, because of the time, I'm going to continue with this next practice. Por el tiempo, vamos a avanzar a la siguiente práctica. That is about colors. Esta es acerca de los colores, ¿verdad? But before, I would like to ask you to take a picture of this. Me gustaría pedirles que tomen una imagen. Vamos a ver cómo entendemos esto. Yo puedo más adelante con mucho gusto compartirles un link, ¿verdad? Donde va a estar alojado este material extra por si ustedes lo quieren descargar y seguir practicando, aunque aclaro que esto es eso, ¿verdad? Un material extra que les sirve a ustedes para practicar en la clase, pero ustedes saben que lo que es importante completar para poder pasar el curso es la plataforma, ¿verdad? Eso es lo que realmente necesitamos completar para aprobar. Sin embargo, este, por ejemplo, el que les estoy mandando ahorita que está en pantalla, es una práctica adicional que nos sirve para obtener más vocabulario. ¿Qué tipo de vocabulario? Relacionado con clothes, con ropa, ¿verdad? In the left side, you have words like buttons, cotton, extra large, fit, fitting room, jacket, jeans, jewelry, large, material, medium, price, size, small, zipper. So the homework is that you look it up for the meanings of that new words, and that you can try to match in the sentences on your right side. Entonces, ¿en qué consiste la tarea? En que usted averigüe los significados de esas palabras nuevas y que trate de que encajen en cualquiera de las 15 oraciones que tenemos en el lado derecho. Y me comparten mañana. Okay, vamos a continuar entonces con lo siguiente. If you remember, we have primary, secondary, and tertiary colors, okay? So what are the primary colors? The primary colors are blue, yellow, and red. The secondary colors are orange, violet, and green, which is basically mixtures of the primary colors, ¿verdad? Como usted sabe, tenemos colores primarios, secundarios y terciarios. Y los secundarios se hacen a partir de las mezclas, ¿verdad? De los primary colors. And then we have to mix up primary colors and secondary colors, and then you get to have tertiary colors, ¿okay? Y tenemos los colores terciarios a partir de los primarios y secundarios, que son yellow-orange, red-violet, blue-violet, blue-green, and yellow-green, ¿okay? But you have here the colors. Yellow, yellow, red, yellow. Orange. Yellow. Ajá, háganme bien la O, ¿verdad? Yellow, yellow. Yellow. Para que no me quede como yellow, ¿verdad? De ice, no. Yellow. Yellow, ok. Yellow. 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 Ok. Yellow. Red. Yellow. Red. Orange. 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 Blue. 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 Green. 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 Ahí dice yellow, ese es un error. Sorry, que ahí hay un errorcito ahí con ese color. Blue and violet, ¿ok? Blue and violet. Blue and violet. Okay, excellent. Now, what we are going to do? I have here in my presentation, I have other mixture of colors. En la presentación tengo otros colores, pero lo que me interesa de esta lámina es que cuando ustedes vean este BRT blue, por ejemplo, esto es brilliant. Brilliant. Esta es la abreviatura para brillante, brilliant. Brilliant, blue. Brilliant. Ajá, brilliant blue, como azul brillante, ¿verdad? O cuando ustedes vean esta LT navy, significa light navy, light, como color suave, ¿verdad? Light navy. Light. Cuando ustedes light. Vean este med o medium, este es medium navy. Medium navy. Como color intermedio, ¿verdad? No es ni light, pero tampoco es dark, ¿verdad? Porque por aquí tenemos también el dark. Por aquí estaba el dark, se me ha escondido, pero aquí está, dark navy, mire, este es el azul dark negro. Dark navy. Esta dark, de acá es dark, es the opposite of light, es lo opuesto a light, ¿verdad? Es dark, oscuro totalmente. Ok, so let's practice now.
Let's take a picture of this conversation. Vamos a tomar una imagen de esa conversación. Y en los minutos que nos quedan, nos vamos a ir a practicarla, ¿verdad? ¿De qué se trata? What is the conversation about? It's about your favorite color. If you can take a picture by yourself, it's going to be okay. Si usted le puede tomar una imagen para usted, estamos bien y yo en este momento se las comparto. The conversation goes like this. What is your favorite color? My favorite color is blue. If you ask me, my favorite color is blue. How do you dress to go to work? I wear formal clothes like blouse, pants, or skirt, blazer, and dress. I wear high heels. Do you wear a uniform? Esa puede ser otra opción, ¿verdad? No, I don't wear a uniform. I wear a suit. What color is your uniform or your suit, ¿verdad? Y ahí podemos seguir preguntando, ¿verdad? What is your son's or daughter's favorite color? Pero si quieres, por el tiempo solamente nos quedamos hasta aquí. What color is your uniform? Por ejemplo, si aquí yo digo, no, I don't wear a uniform, I wear a suit. Entonces la pregunta sería, what color is your suit, ¿verdad? Pero si yo digo que utilizo uniforme, entonces digo, ¿qué color es mi uniforme, verdad? Para ir al trabajo. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? No? No. Okay. No. So, please join again. Vamos a abrir los salones de nuevo. And let's practice. Y practiquemos, ¿verdad? Let's practice the short conversation about colors. A ver, Yvette, what do you call favorite? My hello, do you have questions? ¿Todo bien acá? ¿Sí? Sí. Okay, yes. Okay, see you in a minute. Lo veo en un par de minutos. Okay. Okay. Dark is por ejemplo, dark green, que es verde oscuro. Verde. Ah. Mm-hmm. Bye. Bye, Norberto. Va. Entonces. Pero dijo que no se pronunciaba sweet, no me acuerdo cómo dijo que se pronunciaba. Suit, con U, U, porque si me dice sweet es dulce, es U, suit. Es suit. Suit. Como un traje formal, ¿verdad? Un traje formal, sí. Traje. A veces a las chicas nos piden trabajar con un suit, ¿verdad? Que puede ser de pantalón y chaqueta o falda, skirt and jacket, or jacket and pants. Y a los caballeros también, ¿verdad? A veces así. T-shirt. Y design. Ah, eso. Esa era mi pregunta. ¿Sí es lo mismo para el hombre? No. Hello. Excuse me. Me sacó el inter, chicos, pero no es lo mismo. Para las mujeres es skirt and jacket y para los hombres es pants and jacket, ¿verdad? O blazer en este caso. Pero siempre se puede decir suit. Suit. El conjunto es suit, traje formal, suit. Pero aplícame también. Sí, el suit. Específico, sí. Ok, I'm going to. What is your
practice. Welcome back. Hello, hello. How was the practice? I was able to listen some groups. Pude escuchar algunos grupos, ¿verdad? En la práctica. And time is almost over, unfortunately, but tomorrow we can continue practicing, ¿verdad? El tiempo ya se nos agotó, ¿verdad? Pero me agradó mucho escuchar a un par de grupos haciendo la práctica. So for tomorrow, at the beginning of the class, I will request two teams that would like to share this practice. Mañana, al inicio de la clase, vamos a pedirle a dos equipos diferentes a los que nos colaboraron en la primera práctica que puedan compartir esta segunda práctica, ¿verdad? Me gustaría saber si tienen preguntas, si se adaptan a la clase, si creen que es una dinámica que les favorece, ¿verdad? Si no, pues estoy abierta a cualquier observación, ¿verdad? It's fine, teacher. Ok. Está bien. Ok, excelente, excelente. You can tell me when you need that I stop a little bit. Me avisan cuando quieran que vaya un poco más despacio, que regrese con algo, ¿verdad? O que retroalimente algo. Ok, thank you for coming. It was a pleasure to meet you. Fue un gusto conocerles a cada uno. Little by little, I will try to memorize your names. And I hope to have you back here tomorrow to continue practicing your English, ok? Okay, take care. Okay. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Take care.